chico, ven a verme. Necesito ver a alguien. Y necesito verte a ti. Segunda de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo un día le escribe esto a Timoteo. Mira lo que le escribe. Dice, yo me imagino a Pablo sentado en algún lugar, solo. Y dice, procura venir pronto a verme. Timoteo, te quiero ver. Procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Mire, mire, este es el gran apóstol Pablo, el hombre que tuvo una visión con el Espíritu Santo, que su rumbo cambió, que ha hecho milagros, que ha ganado miles de personas. Este es el hombre que tuvo una revelación, que fue al tercer cielo, dice la Biblia, y que vio cosas que le fueron prohibidas decir. Un hombre que ha levantado iglesias. Y un día, cuando comienza a reflexionar, comienza a contar todos los que se han ido, todos los que no están. Y le dice a Timoteo, chico, ven a verme. Necesito ver a alguien. Y necesito verte a ti. Yo sé que nosotros en la iglesia somos bien espirituales. Y le decimos a la gente, tú lo que necesitas es Dios. En mí, yo soy muy cuidadoso, trato de tener cuidado cuando hablo, porque sé que cualquier cosa que diga puede herir tantas sensibilidades. Y por ejemplo, yo oigo muchos predicadores que hablan acerca de los solteros, y dicen a los solteros, Dios es lo único que tú necesitas, sostente en Él, aguántate por el resto de la vida. Sí, pero tú estás casado. Y por lo menos tú tienes a alguien que te pelee en la casa. Esa voz es la que sale en Fidelity. No voy a decir quién es, pero es la voz. Se me pareció la voz que sale en Fidelity. No fue. ¿Quién fue? Yo pensé que fue Amor. Yo te amo como tú miraste. Oiga bien, imagínate. Feli, ¿fuiste tú? Ay, señor amado. Perdona, Amor, te culpé ahí. No, imagínese. Y estar sentado ahí y pensar. Y es muy triste cuando nosotros vivimos estas etapas en nuestra vida. ¿Y por qué digo eso a los solteros, hermano? Porque la realidad es que el hombre necesita conexiones. Cuando Dios ve al hombre, lo único que vio malo era que el hombre estaba solo. Y le dio una compañía. Por supuesto, también tú puedes estar acompañado de la persona incorrecta y sentirte todavía solo. Porque si no está el vínculo correcto del amor y el respeto correcto, realmente de nada sirve. Y al mismo tiempo, los que están casados, de alguna manera u otra, a través de los tiempos, necesitamos amigos. Necesitamos a alguien de nuestro mismo sexo que podamos uno compartir, en el orden correcto estoy hablando. Alguien con quien uno pueda ser hombre, uno con quien uno pueda hablar, con quien uno pueda decirle como le dijo Dios a Abraham, le quiero mandar fuego y mandarlo para las pailas del infierno. Yo como pastor, tengo un par de personas a los que puedo venir y sentarme y decirle, una persona como el pastor Edwin, una persona como el pastor Cash, una persona como Giancarlo, Yamil. Tengo jóvenes a mi alrededor y personas, algunos de los líderes, discípulos. He compartido, por ejemplo, así momentos así con eso, como Andrés y otra gente que están cerca de uno, donde uno le digo, mira, perdóname, me tengo que desahogar, pero me quiero, si tuviera la capacidad de que fuego bajara del cielo, los mandaría a todos. Pero no es fácil. No es fácil tener esa gente, porque esas palabras son bien importantes. Y mira lo que pasa, sigue diciendo en el verso 11. Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Se fue este. Solo Lucas está conmigo. Entonces mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo,
porque me es útil para el ministerio. Ahora, usted no tiene que saber mucho de la Biblia, tiene que saber para poder entender eso. Marcos fue alguien que Pablo votó. Pablo lo votó del ministerio porque pelearon. Y ahora cuando se encuentra solo, dice, tráeme a Marcos también. Necesito enmendar eso. Necesito arreglar esa relación. Necesito tener un amigo. Dice en el verso 12, dice, a Tico lo envié a Éfeso. Entonces después le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, y mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.